A ver, la cuestión económica es la siguiente, que es una cosa que ahora mismo a todo el mundo le preocupa mucho y que parece muy complicado y tal. La economía, en primer lugar, es muy sencilla. Vamos a partir de ahí. Se nos plantea como una cosa muy complicada para que no nos enteremos de nada. Pero es muy sencilla, muy, muy sencilla. En primer lugar, la economía no es un fenómeno atmosférico, ni es una fuerza de la naturaleza, no es física y no responde a una fórmula matemática. La economía es una ciencia humana inventada por humanos y, por tanto, puede modificarse y utilizarse con los fines que nos dé la real gana. ¿Eh? Por tanto, decir que es que los mercados o tal, todo eso es mentira. Lo que hay son personas con una serie de intereses. Costumbre. Decir que la que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es una absoluta falacia. O sea, es decir, ¿quién ha vivido por encima de sus posibilidades? ¿Los miliuristas? ¿Los ancianos? ¿Los jubilados? ¿Los niños que nacen por debajo del umbral de la pobreza han vivido por encima de sus posibilidades? ¿Quién ha vivido realmente por encima de sus posibilidades? La cuestión es la siguiente. Todos los países tienen que vender más de lo que compran. Sin embargo, lo que tú vendes es porque te lo compra otro. Entonces tenemos aquí hay un conflicto. O sea, esto no cuadra. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que esto es como una pirámide. Abajo está la gente que tiene menos recursos, que viene a ser la mayoría, ¿no? O quizás las clases más populares, y arriba está la élite, ¿no? Solo unos poquitos tienen muchísimo dinero. Por dar un dato, según el Informe para el Desarrollo de Naciones Unidas del año 98, si no recuerdo mal, 358 personas en todo el mundo poseían la misma cantidad de dinero que los 2.500 millones de personas más pobres del planeta. Es decir, que 358 personas que caben en un teatro poseían la misma cantidad de dinero que más de una tercera parte de la población mundial en aquel momento. Y nada, hace pensar que esa proporción haya disminuido ahora. Por tanto, si yo estoy arriba, imagínense, y yo cobro, pues pongamos un ejemplo, 2 millones todos los meses de euros o de la moneda que sea. Si de esos 2 millones yo me gasto medio, quien está por debajo de mí lo que va a ganar es ese medio. Y de ese medio, quien está por debajo de mí, pues se va a gastar a lo mejor 300.000 y le van a quedar 200.000. Y entonces quien está por debajo de ese recibirá 300.000. Y de esta manera se escalona todo lo que es la estructura social, o por lo menos la estructura económica. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el dinero siempre fluye de abajo arriba. ¿Por qué? Porque aunque haya 358 personas que son las que poseen la misma cantidad de dinero que una tercera parte del planeta, o que la tercera parte más pobre del planeta, esas 358 personas jamás van a gastar lo mismo que esa tercera parte más pobre del planeta. Ni, ningún rico conduce los coches que consumen, o sea, que conducen 10.000 personas de clase media. Por ejemplo, ni se gasta en una cena lo que 10.000 personas de clase media. Por tanto, al final, si no establecemos un canal que coja el dinero de la punta de la pirámide y lo inyecte en la base, el circuito monetario o el flujo de riqueza se nos para. Porque el dinero fluye, como acabo de explicar, porque mucha gente, la economía se mueve porque mucha gente gasta, hace pequeños gastos, ¿no? O se mueve mucho. Si poco a poco ese dinero va fluyendo de abajo arriba y no lo desviamos desde arriba hacia la base, pues llega un momento en que no queda dinero en la base que pueda subir para arriba y la economía se para. Y ese es el problema. Esa es la gran contradicción de este sistema, que uno realmente no puede subir ilimitadamente, porque si tú subes ilimitadamente y cada vez vas conservando más, 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 llega un momento en que secas, por así decirlo, la cantidad de dinero de la base, el dinero deja de fluir y el sistema se cae. Y ese es el momento en el que estamos.